Hola chicos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy hice este maquillaje. Si quieren ver cómo realicé este maquillaje, sigan viendo. Ya puse el primer, así que vamos a poner ahora la base de maquillaje. Ya saben, la de NYX Total Control Drop Foundation. Ya saben, el corrector y el corrector, pero este es para, lo utilizo para contornear mi rostro. Ups. What? No, este no. Número de corrector. Ok, se está. En definitiva, tengo que comprar uno nuevo. El problema es que no sé dónde encontrarlo, porque lo compré en Bellísima, la tienda. Supongo que si son de México, tal vez la conozcan. Es una tienda en línea y también hay tienda física. Pero creo que ya no lo venden más. Entonces, desconozco dónde puedo comprarlo de nuevo. De Palladio, ya se me rompió, así que pueden verlo un poquito más de cerca. Es que este es muy bueno. Quiero comprarme el translúcido porque este es de color, este es el color natural. Pero quiero comprarme el translúcido próximamente. Hacer las cejas. No sé si mostrárselo o les aburro un poco, pero bueno, estoy usando el de Beautic, el lápiz en el tono Mahogany. Creo que sí. Vamos a continuar con el contorno, el blush y el highlight. Pretty much. Para el blush voy a utilizar la paleta de Special Occasion de BH Cosmetics y voy a tomar el que normalmente siempre tomo este, ¿verdad? Este, pero es que es muy ligero, pero se ve muy suave. No digo que se vea tan natural, pero se ve muy suave. Y sí. Para el contorno voy a usar la paleta de Highlight and Contour y voy a tomar el tono más clarito. Para el highlight voy a tomar la misma paleta y ¿cuál? Ay, no sé. Voy a hacer tal vez un mix de los dos con shimmer. Primero voy a aplicar el rosita y luego voy a aplicar el como blanquecito. Este es el rosa. Pensé que recordaba en la reseña que casi no se veía, pero ahora siento que se ve mucho, ¿no? Para los ojos voy a tomar la paleta de Morphe, la 35 Fall into Frost. Ya sé cómo se llama. En esta incluye 3, 6, 7 colores mate y el resto de la paleta es puro shimmer. Está súper cute. Creo que nunca se las había enseñado. Se las voy a enseñar.
Creo que está súper, súper perfecta para hacer muchísimos looks. Algunos son más satinados, o sea, no son como tan glow. Como por ejemplo, estos son muy glow, por ejemplo. Pero estos son como un poquito más satinados, pero igual tienen un poco de brillo, pero no tanto. Vamos a tomar esta brochita. Es de Royal Lancôme Small Shader. Y voy a tomar el primer... voy a tomar el segundo tono mate. Voy a tomar el penúltimo tono mate, al lado del que es negro. Voy a tomar ahora la paleta de Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills y vamos a tomar el tono Cyprus Amber. Espero estarlo, no creo estarlo pronunciando bien. Qué extraño nombre. No sé ni siquiera qué significa. Pero aquí vamos a llevarlo para dar un poquito más de profundidad. Ahora voy a tomar con otra brochita, una brochita como plana. Vamos a tomar el tono Témpera de la misma paleta de Anastasia, es el más clarito. Ok, volvemos a la paleta de Morphe y voy a tomar los dos tonos que utilicé de aquí, que fue el segundo y el penúltimo, y lo voy a llevar en la parte de abajo. Y en la parte nada más de la esquina inferior, justo aquí, voy a poner el mismo tono de la paleta de Anastasia. El que tenía el nombre extraño, vamos a ponerlo justo ahí. Ahí está. Voy a tomar el tono primavera de la paleta de Anastasia Beverly Hills. Ahora voy a tomar mi delineador de NYX. Ya puse las pestañas y puse el rímel. Ahora para los labios no estoy segura si voy a usar este de... Los dos son de ColourPop, pero este es en el tono Rouge y este es Lax. Voy a hacer un swatch. Creo que este va a ganar. Son parecidos, pero habría que esperar a que secara para ver más o menos. El de aquí es el tono Lax y el del lado derecho, sí, su lado derecho, ¿verdad? Es el tono Rouge. Bastante parecidos, ¿eh? Uno es como más fino, creo. Ok, voy a tomar... Bueno, mientras se seca y veo que se cambia de color, voy a tomar otra vez la paleta de Modern Renaissance y voy a tomar mi brochita para aplicar un poco de pigmento. Voy a tomar este tono, el tono Vermeil. No sé cómo se pronuncia. ¿Será francés o qué?
parece francés, ¿verdad? Algunas. Bueno. Dormi. No sé. Ok, ya secó. Se ven parecidos, ¿verdad? Bastante parecidos. Voy a tomar el canola. De hecho, yo tengo pecas, pero cuando me pongo ya la base de maquillaje, como que las cubre. Entonces, lo único que voy a hacer es ir como que remarcando algunas y poniendo otras en las partes donde no tengo absolutamente ninguna. El resultado final. Espero les haya gustado, chicos, y no olviden suscribirse y darle like si les gustó este video. Yo los veo en el próximo video. Bye.